Hola calabacines, bienvenidos a una de mis nuevas investigaciones. Mi nombre es Lord Cain, alias el vampiro sepulturero. Y hoy comenzaremos el año con un nuevo estilo de narración. Este nuevo formato consiste en estar más tiempo con ustedes, poder profundizar más los temas y también a la vez generar mucho más contenido. Así que espero que les guste porque hoy vamos a comenzar con un caso muy aterrador. El título de hoy es El caso de Jeff y la familia Irving. Esta es una de las historias más espeluznantes que me ha tocado investigar porque si nos ponemos en el lugar de la, de la familia Irving igual debe haber sido muy, muy difícil poder convivir con un animal que habla. Sobre todo porque es uno de los casos más eh, famosos en el mundo de casos de poltergeist. Un caso que llamó la atención de psiquiatras, espiritistas Cazadores de fantasmas, ventrílocos, psíquicos, de la prensa, etcétera, de todo el mundo. Entonces se viene una historia muy interesante. Antes de empezar, eh, les quiero pedir que por favor se suscriban al canal si les gustan estos temas. Y si quieren apoyar el canal, etiquétenme en una historia y yo los rebosteo. También los invito a seguirme en mis redes sociales para ver más contenido. Bueno, y sin más preámbulo, comencemos con la historia. Sucede que entre Irlanda y Gran Bretaña hay una isla llamada la Isla de Man, y ahí hay un lugar que es como muy rural, que se llama Cajun's Gap, donde se encontraba una granja, la granja de los Irving, donde ocurrió algo que estremeció todo el sector en el año 1931. Bueno, algo misterioso que les ocurrió a la familia de los Irving, una familia muy pequeña, conformada por cuatro integrantes donde estaba James, que era el padre, la esposa Margaret y la hija Warry. Pero el cuarto integrante era su perra policial que se llamaba Mona. Los Sirving eran personas que vivían de la tierra, de los animales, porque tenían, como tenían granja tenían caballos, vacas, cerdos, gallinas, y vivían en una casa de dos pisos que tenía sus paredes de piedra, pero también tenía paneles de madera por toda la casa entre la madera y la piedra había un pequeño hueco. Y esto es muy importante destacarlo. Más adelante se van a dar cuenta por qué. Ay, tú llegas siempre de esa manera. No puedes llegar tranquilo, Alister. ¡Ah! Alister. Ahí está, el perdido. Bueno, la historia comienza de esta forma. Un día la niña Warry estaba recostada en su pieza leyendo cuentos mientras eh, el padre de Worry, James, cortaba leña afuera de la casa. Y sucede que de pronto Worry empieza a escuchar extraños sonidos, como rasqueteos, rasguños y pequeños chillidos, que no sabía de dónde venían. Entonces ella se concentra y empieza a escuchar para saber de dónde provenía ese sonido. Imagínense, usted estar en su pieza de pronto escuchar, Sonidos medios extraños cerca de su cama. Warri se levanta y se para al lado de la cama y empieza a escuchar. Y se da cuenta que los rasguños se escuchaban en la pared de su habitación. Entonces ella se acerca a escuchar bien y se da cuenta que los extraños chillidos eran como los de un bebé. Ella se asustó y rápidamente fue a avisarle a James, a su padre. Ella llega a donde James y le dice que estaba escuchando cosas extrañas en su habitación y el padre no le cree mucho. Más bien él le dice que puede ser una rata que está molestando por ahí y también le dice que tal vez Mona, que era su perra, haya tenido un cachorro en algún lugar recóndito de la casa. Pero lo extraño era que... Se pusieron a pensar y Mona nunca estuvo preñada. Así que sin pensarlo más, tomó el hacha y fue a ver qué estaba pasando en la habitación. Aunque esto no era tan extraño para los Irving, esto de escuchar crujidos, chillidos y sonidos de animales, porque en el campo la vida es así. Pero escuchar gemidos de bebé es otra cosa. Cuando James y Warry se acercan a la pared, para suerte de ambos, aún se escuchaban los chillidos. El padre de la niña, convencido, se pone pálido, empieza a sudar y empieza a intentar romper la pared con el hacha. Después de pegarle y pegarle a la pared con el hacha y romper la madera, se dan cuenta de que no hay nada y el sonido desaparece. Esto decepciona a James y lo deja muy confundido. Él mira a su hija y le dice: esos libros que tienes, esos que te regaló tu madre, devuélvemelos. Y se escucha una siniestra voz desde la pared que le responde: No seas malo, James. El hombre, muy asustado, agarra a su hija del brazo, se arrinconan y pregunta: ¿Quién eres y dónde estás? Y la voz le responde: Mi nombre es Jeff y soy un fantasma en la forma de una mangosta extra inteligente. James, muy asustado, le dice: ¿Dónde estás? Muéstrate. Y la voz le responde: No querrás ver mi verdadera forma, porque quedarías aterrorizado, petrificado o momificado. Esto seguido de una burlesca y desafiante risa. El hombre asustado patea la pared y de pronto se asoma una pequeña mangosta de color amarillento que tenía los ojos muy rojizos. Y los queda mirando y les dice, he venido desde el lugar muy lejano a proteger su casa. Y luego de decir esto, se escapa y se va corriendo y se mete entre los tablones del piso de la casa. Esto aterrorizó y puso muy nervioso a James, ya que cuando Margaret, su esposa, volvió del campo, lo vio sentado con el hacha entre las piernas, con la mirada en un punto fijo y muy perdida. Mientras que Barry andaba por la casa buscando a Jeff, como si estuviera buscando un amigo, lo llamaba, le gritaba Jeff, le silbaba y le decía, vuelve Jeff, ¿a dónde te fuiste? Ese día ambos le contaron a Margaret lo que les había sucedido, aunque a ella le costó creerles eh, al principio, pero después de eso ya se convenció de que era verdad. Las cosas se mantuvieron en calma durante aproximadamente una semana. Hasta que un día cenando, Warry les dice que había vuelto a hablar con Jeff. Warry ya tenía 13 años y era una niña que hablaba muy seriamente. Ella les cuenta a sus padres de que había seguido manteniendo una relación con Jeff, seguía conversando con él y que también le enseñaba canciones de cuna, que él a veces le respondía por las noches desde detrás de las paredes. Mientras ella las cantaba, la voz de Jeff se escuchaba entre las paredes, tarareándola o intentando cantarla también. Les contó a sus padres que Jeff la acompañaba a todas partes, no la dejaba sola en ningún momento, que a veces cuando ella iba a comprar, Jeff la perseguía, que ella volteaba a mirar si es que venía Jeff detrás y claramente se estaba ocultando detrás de los árboles o de las rocas para que ella no se diera cuenta de que él la estaba siguiendo. Y decía que Jeff nunca dejaba, nunca paraba de hablar, que lo que más hacía era hablar. A veces hablaba incoherencias, a veces hablaba solo, y a veces hablaba cosas un poco malévolas. Pero lo más chocante de esto era que también la acompañaba al colegio, y que la ayudaba a hacer las tareas. Le decía cuáles eran las respuestas que debía escribir en las pruebas y cosas así. Su padre James se enojó mucho porque ella había seguido hablando con Jeff, por lo que la castigó y no la dejó salir durante un mes. Pero el problema no estaba ni en el campo ni en el colegio, sino que en su propia casa. Ella ya estaba acostumbrada a ir al colegio y volver a su casa, hasta que un día los Irving reciben una llamada del colegio de Boary. Era la profesora quien estaba citándolos para conversar con ellos por malas conductas de Boary. El padre de Boary asiste al colegio y va a conversar con la profesora, y esta le cuenta de que Boary está escribiendo cosas que no debería en su cuaderno, cosas como chismes y cosas ofensivas. Le cuenta James que la niña escribía que tal niño se orinaba en su cama, que la madre de tal niño tenía relaciones con el padre de tal niño, y así muchas afirmaciones problemáticas y ofensivas para los niños que estaban ahí. Pero lo que era un poco más complicado y delicado era que ella estaba escribiendo acerca de abusos y maltratos que habían en las familias y en las historias personales de sus compañeros. Hicieron entrar a Buari y le preguntaron que por qué escribía esas cosas. Y ella les responde que Jeff le decía que escribiera eso. Y que si no lo escribía, si no le hacía caso, se iba a llevar a sus padres al abismo que estaba debajo de su cama. Él le contaba a la niña de que debajo de su cama existía el inframundo. Y que si ella no obedecía, se iba a llevar a sus padres. Al más allá. Su padre le creía, pero no decía nada por miedo a quedar como un demente frente a su profesora. Esto dejó bastante preocupados a los profesores y la profesora le exigió a James que llevara a tratamiento psicológico a su hija. James, mintiéndose a sí mismo, empezó a llevarla con especialistas, pero no le encontraron absolutamente nada. Era una niña de 13 años que simplemente. Podía estar diciendo mentiras, pero James sabía que no eran mentiras, por lo que decidió no seguir llevándola a los psicólogos. Los Irving estaban muy preocupados por lo que les estaba sucediendo, así que decidieron hacer las paces con Jeff. Le empezaron a dejar bizcochos, bananas y cuencos de leche de cabra por toda la casa. Pero por extrañas circunstancias, estos cuencos y esta comida aparecía derramada tirada por cualquier parte de la casa entonces James habló con Barry y le dijo que hablara con Jeff y que le preguntara que por qué estaba haciendo eso al siguiente día Barry le dice a su padre que había hablado con Jeff y que Jeff le había dicho que él sí se comía las cosas que ellos le daban pero que lo hacía siempre cuando no había nadie también les dijo de que Jeff espantaba a los ratones y que siempre la despertaba cuando ella se quedaba dormida para ir al colegio, que siempre estaba cuidando la casa y que una vez hasta les apagó la chimenea cuando se les había quedado prendido el fuego en la noche, y también que les iba a avisar cuando se acercara un animal que no pertenecía a los suyos. Un día la niña despierta y ve a los pies de su cama unos ojos muy rojos acechándola. Entonces ella se asusta y rápidamente enciende la lámpara y se da cuenta de que era Jeff. Jeff se sube por la cama, se la acerca y le empieza a hablar al oído. Le dice, levántate, un animal muy extraño se acerca y va a asesinar a tus gallinas. Luego de esto, escapó por el entretecho chillando de una forma muy extraña. La niña muy asustada se levanta y va corriendo hacia la ventana a mirar al corral donde estaban las gallinas, cuando de pronto ve una bizarra criatura entrando al corral. Ella pega un susto y rápidamente va a avisarle a su padre. Ella llega a la habitación de sus padres y James se levanta semidesnudo, toma una escopeta que había y sale a mirar qué estaba pasando. Barry lo sigue por detrás porque también quería saber qué era eso extraño que vio. Pero ya era muy tarde. Eran como 30 gallinas y la mitad estaban muertas y estaban las plumas desparramadas por todas partes. Y todo estaba lleno de sangre. Se había encontrado con un escenario macabro y siniestro. Barry le cuenta a su padre de que Jeff le había avisado y que ella cuando miró por la ventana vio una criatura que parecía un lagarto, pero tenía el porte de un puma y un plumaje negro. Esto ya tenía muy nerviosos a los Irving. Estaban aterrorizados, no sabían qué hacer. Así que James le dijo a su hija que cortara toda relación con Jeff y que se fuera a dormir a la habitación de ellos. Entonces le dijo que iba a sacar su cama de su habitación y la iba a llevar a su habitación. Mientras James desarmaba la cama de Barry para llevársela a su habitación, escuchaba que Jeff hablaba desde detrás de la pared y que le decía cosas como que la niña le pertenecía, que donde quiera que él se la lleve. Él la iba a perseguir y también le gritaba groserías. Cambiaba las voces, ponía una voz de anciano y lo maldecía. Y también ponía una voz de una niña y lloraba. James le respondía que los dejara tranquilos y también se ponía a rezar. Mientras Jeff se reía y le decía que él había matado a sus gallinas y que no iba a dejar a ningún animal con vida. Luego de esto James le contó la historia a una vecina y esa vecina a otra y así hasta que se viralizó el caso y llegó a oídos de la prensa. Entonces muchos periodistas volaron a la isla para poder ver de cerca a Jeff. Se imaginaban que era cualquier animal que hablaba hasta que conocieron de cerca la historia por los Irving. Entonces ahí fue cuando llegaron personas que se dedicaban a otras cosas como espiritistas, Investigadores de casos paranormales y también ventrílocos. En julio de 1935, el editor de la revista The Listener, Richard Lambert, y su amigo, el investigador paranormal Harry Price, fueron a la isla de Man a investigar el caso y produjeron el libro The Haunting of Cajun's Gap, en español El espanto de Cajun's Gap. El libro describe cómo un cabello que supuestamente pertenecía a la mangosta fue enviado a Julian Huxley quien a su vez lo envió al naturalista Martin Duncan. Price sospechaba que el pelo pertenecía a Mona, a la mascota de los Irving. Price visitó a los Irving y observó paredes de paneles de madera dobles cubriendo las habitaciones interiores de la vieja granja, que estaba hecha de piedra, lo que producía un espacio entre las paredes de piedra y las de madera. Y según sus propias palabras, esto hace que toda la casa funcione como un gran tubo sonoro. Él decía que al hablar por una de las aperturas de las paredes, se podía escuchar el sonido por toda la casa. También Nandor Fodor, que era un oficial e investigador del Instituto Internacional de Investigación Psíquica, se quedó en la casa de los Irvings por una semana, sin haber escuchado o visto a Jeff. Él no creía que un engaño deliberado había ocurrido y moldeó una compleja teoría psicológica para explicar a Jeff. Basándose en que Jeff era una parte disociada de la personalidad de Warry. También hubo un periodista que dijo que cuando fue a investigar el caso había visto a Warry haciendo sonidos extraños y que James lo estaba como convenciendo de que era Jeff. Habían varias personas que sospechaban que Warry usaba ventriloquía y otros trucos. Y que todos estos efectos habían sido agrandados por los Irving en búsqueda de fama y de llamar la atención. Un erudito contemporáneo llamado Jeffrey Scones escribe que la explicación más plausible es que esta mangosta extra extra inteligente era un acompañante imaginario creado por la hija extra extra inteligente de los Irving. En el año 1945, Margaret y tuvieron que dejar la granja debido a la muerte de James. Tuvieron que venderla a la mitad del precio que realmente valía porque tenía la mala reputación de ser una casa embrujada. Al año siguiente, en 1946, una actriz llamada Leslie Graham les compró la granja. Después de un tiempo, le dijo a la prensa de que había visto a Jeff y que le había disparado y que lo había matado. Sin embargo, el cuerpo mostrado por la actriz era blanco y negro y mucho más grande que la famosa mangosta. Por lo tanto Warry estaba segura de que no era Jeff. Warry murió en el año 2005 y en una entrevista publicada en su adultez, ella siempre mantuvo su palabra y decía de que la historia de Jeff era completamente real y que no era ningún tipo de creación suya. Y bueno, así termina el caso de la familia Irving. Interesante, ¿no? Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones y juzgar por ustedes mismos, porque tienen el libre derecho de hacerlo. Aunque yo llegué a una conclusión, y más bien tengo como una hipótesis del caso, yo pienso que pudo haber sido una transfiguración fallida. Para los que no saben qué es una transfiguración, tienen que investigar más el tema como de la brujería. Es como que un espíritu entra en, en el cuerpo de un animal o de un objeto, o como cuando dicen que los brujos se transforman en pájaros o en aves para volar y, no sé, investigar o, o espiar gente. A veces estas cosas no resultan muy bien, entonces las almas o los espíritus de los brujos quedan atrapadas. En los animales o en la materia. El tema de la transfiguración es un poco complejo, pero va por ahí mi hipótesis: que tal vez Jeff podría ser una transfiguración fallida. Ahora yo les quiero hacer un par de preguntas. ¿Conocen alguna historia parecida? ¿Qué habrías hecho tú en el caso de los Irving? ¿Le crees a los Sirving? Y argumenta el porqué. Respondan en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado el video y si les gustó denle un like y si no les gustó también. Ojalá que les haya gustado el nuevo formato de narración. Nos vemos en el próximo video. Que la buena sangre los cuide.